1.7 billones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo, a cambio, te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas, con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Hagamos un Trueque. Espero que estén muy bien, me da mucho gusto ver a caras conocidas, a muchos amigos otra vez, que algunos que no conozco y que por medio de estas tardes ya casi, llevamos casi 3 meses, ya los siento muy cercanos, en verdad me da muchísimo gusto que se sigan conectando. Y sobre todo porque cumplimos nuestro propósito, ¿no? Nuestro propósito como TLC Magazine y como corporativo TLC siempre es compartir conocimiento. Y pues ahora con la entrada de Temec, para nosotros es indispensable que conocer cómo tenemos que cumplir. Yo creo que como mexicanos y como empresas siempre vamos a tener la voluntad de querer cumplir. Bueno, no siempre, pero la mayoría de empresas que estamos aquí queremos ver cómo vamos a cumplir. Por eso, el día de hoy, vamos a dar el tema de el origen de las auditorías en el futuro. Temec, las reglas de origen hablan. Y para eso, ¿quién mejor que nos pueda hablar de las reglas de origen, que es una personalidad en el tema, al maestro Moisés Zabaleta? Bienvenido, Moisés, ¿cómo estás? Buenas tardes. No te escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Moisés, como siempre, te agradecemos que otra vez estés aquí con nosotros, que nos regales tu tiempo y hagamos un trueque con todo nuestro auditorio. Y pues antes que nada, me gustaría leer tu currículum. Espero que ahora sí la tecnología no me haga estragos como el día de ayer, pero bueno, el maestro Moisés Zabaleta es director de estrategia en consultores internacionales Ansley, con casi 3 décadas de experiencia en temas de comercio internacional. Como funcionario de la Secretaría de Economía, fue líder negociador en materia de acceso a mercados y reglas de origen dentro de diversos procesos de negociación de varios tratados de libre comercio con países de América del Norte, Europa, Asia y América Latina, entre los que destacan el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, TLQM, y la modernización de los mismos, del mismo, y el Tratado Integral Progresista de Asociación de Transpacífico, CPTPP, por sus siglas en inglés, entre otros. En la Secretaría de Economía ocupó diversos cargos, entre ellos fue Director General de Comercio Internacional de Bienes, Director General Adjunto de Acceso a Mercados y Reglas de Origen, y director de los sectores textil, calzado y forestal. Asimismo, desempeñó diversas posiciones en la Oficina de Representación de la Secretaría de Economía de Washington, D.C. Obtuvo la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó estudios de la política internacional en la Universidad Iberoamericana. Moisés, muchísimas gracias por tu tiempo. Es un honor tenerte aquí. Bienvenido a escucharte hablar de este tema, que eres una personalidad. Bueno, primero que nada, muchas gracias a TLC Asociados por hacerme nuevamente una invitación para poder estar con ustedes y para poder compartir generalidades respecto a la parte ya un poquito más procedimental de lo que es el TEMEC en materia de certificación y verificación de origen. Si bien las reglas de origen forman parte fundamental del tratado con el fin de poder otorgar las preferencias arancelarias. Una actividad adicional que también tiene gran importancia es lo correspondiente a las verificaciones de origen, ¿no? Las autoridades aduaneras de los 3 países, pues evidentemente tienen la obligación de vigilar el cumplimiento de las disposiciones del tratado, y esto se hace a través de las verificaciones de origen. Y si bien es cierto que las verificaciones de origen van a tener una tonalidad muy similar a la que existía en el TLC de América del Norte, es importante recordar que con el TEMEC hay algunos cambios, hay algunas disposiciones que son diferentes a cómo se llevaban en el TLC de América del Norte. Y por lo tanto, pues, es muy importante que la comunidad que se dedica al comercio exterior tenga conocimiento de cómo se realizan estas verificaciones. Entonces, voy a permitirme primero compartir la pantalla.
con el fin de que puedan tener la presentación. Y bueno, primero que nada, empezaría por hablar de manera general cómo es la certificación de origen dentro del TEMEC, ¿no? El formato del certificado de origen que existía en el TLC de América del Norte se elimina. Ya no se va a requerir un formato preestablecido para poder certificar las mercancías como originarias. Esto se puede certificar en la factura o en cualquier otro documento que acompañe al embarque de las mercancías. Es importante destacar aquí que este documento que acompañe a las mercancías incluso puede ser una hoja adicional que la empresa haga, ya sea en una hoja membretada de la empresa o en una hoja aparte, pero sí ya no se va a requerir un formato específico. El formato ya se elimina y solamente existen elementos mínimos de información que debe de incluir la certificación de origen. Estos elementos son 9 elementos, ahorita los vamos a ver, y como son elementos mínimos, o sea, puede existir la posibilidad de que haya elementos adicionales, ¿no? Lo importante aquí es que en esta certificación se describa la mercancía con suficiente detalle para su identificación en aduanas, que vincule la mercancía con la factura, la descripción de la factura comercial, la factura con la tarifa arancelaria y con los demás documentos que acompañan al embarque. Se puede emitir en inglés, en español, en francés, igual que se hacía en el TLC de América del Norte, pero la parte importadora va a poder solicitar una traducción a su idioma oficial. Por ejemplo, en el caso de México, la autoridad aduanera podría solicitar una traducción al español. Y puede ser llenada la certificación a través de papel o bien de manera electrónica y enviada de manera electrónica, incluso con una firma electrónica o digital, conforme a las reglas en materia aduanera que publicó recientemente el SAT. Se señala que esta firma electrónica o digital tiene que ser conforme el país de origen o el país de exportación de donde venga la mercancía, ¿no? Entonces, los datos mínimos son básicamente 9 datos mínimos los que se determinan en la certificación de origen. El primero de ellos es básicamente quién es el que certifica, si está certificando el importador, el exportador o el productor. Aquí es muy importante señalar que el importador ya va a poder certificar el origen de las mercancías. Sin embargo, para México esta disposición va a entrar 3 años y medio después de la entrada en vigor del tratado. Así es que por ahorita las certificaciones que se aceptan en México va a ser únicamente por parte del exportador o del productor. Pero en Estados Unidos sí, y en Canadá sí existe la posibilidad de que desde este momento ya se pueda certificar por parte del importador. El siguiente elemento son los datos de contacto del certificador, es decir, quién está certificando la mercancía. Tiene que tener todos sus datos de contacto correspondiente con el fin de identificarlos. Tiene que traer los datos del exportador, los datos del productor, los datos del importador. Si el exportador es quien llena esta certificación, pues obviamente tendría que traer los datos del exportador. Y al igual que en el TLC de América del Norte, no necesariamente puede incluir los datos del productor, puede poner una leyenda señalando que van a estar a disposición de la autoridad aduanera competente. Y en caso de que el productor sea quien certifique, pues también los datos del exportador o los datos del importador, pues no es necesario que,
que se incluyan, considerando de que el productor no va a tener esa información específica al momento de que llene la certificación, ¿no? No obstante, sí es necesario de que el importador de la mercancía tenga información específica de que la mercancía no sufrió ninguna operación adicional o ningún proceso adicional desde que salió, de cuando la certificó el productor hasta que llegó a la importación del importador, ¿no? Y esto lo tiene que hacer a través de los documentos correspondientes. Bueno, tiene que traer el sexto dato, es la identificación, descripción a detalle de la mercancía y cuál es la clasificación de dicha mercancía bajo el sistema armonizado. El criterio de origen que se ocupó para que la mercancía fuera originaria, bajo lo establecido en el capítulo 4 del tratado, específicamente en el artículo 4.2, en donde hay diversos criterios ahí, en donde se tiene que definir exactamente cuál fue el criterio de origen que se determinó. El octavo elemento para la certificación es el periodo que cubre esa certificación. La certificación puede cubrir un periodo de un año. Y aquí el que certifica va a poder determinar el periodo de tiempo que va a cubrir dicha certificación. Este periodo de tiempo significa que durante ese periodo de tiempo que se establezca en la certificación, los bienes que amparen esa certificación van a ser originarios y que el mismo proceso productivo que realizó el productor para determinar que el bien es originario va a seguir siendo el mismo durante todo ese periodo de tiempo, con el fin de que pueda determinar el origen de la mercancía. Y finalmente viene la firma autorizada, la fecha y una declaración. Aquí es importante destacar que la declaración que se debe de incorporar en la certificación debe de ser la que aparece en el tratado. O sea, no debe contener información adicional, no debe de contener o faltarle información o poner la declaración que estaba en el TLC, en el formato del TLC de América del Norte, porque es diferente. Entonces, ahí sí es importante que puedan tener la declaración idéntica como aparece en el tratado, con el fin de que no vayan a tener problemas al momento de que se revise la certificación de origen. Y bueno, la certificación evidentemente va a ser de buena fe. La autoridad aduanera del país importador la va a tomar como base para dar la preferencia arancelaria establecida en el tratado. Pero sí es importante conocer que viene ya el proceso de primero de conservación de registros. Por lo menos, tanto el productor como el exportador como el importador deben de guardar los registros relativos a la importación de las mercancías originarias por un periodo de al menos de 5 años. Este resguardo se puede hacer, y esto es lo novedoso que tiene el T-MEC, es que el resguardo se puede hacer en cualquier medio, incluso en medios electrónicos, siempre y cuando la información pueda ser recuperada e impresa con prontitud al momento de que sea solicitada por parte de las autoridades aduaneras competentes. Cabe destacar aquí de que el requisito o el compromiso de conservar los registros aplica para todas las personas que soliciten trato arancelario preferencial, incluso para aquellas operaciones que no hayan presentado una certificación de origen por efecto de la excepción que da el tratado de que si el embarque de la mercancía es menor a $1,000, no se va a requerir la presentación de una certificación de origen y se le va a dar tratado arancelario preferencial. Incluso en esos casos,
se debe de guardar la información correspondiente al origen de la mercancía, ¿no? Y pues bueno, se establecen disposiciones un poquito más específicas respecto a cuál es la información que se tiene que guardar. Por parte del importador, es la documentación relacionada con la importación, incluyendo información que tenga que ver con la certificación del origen de la mercancía. Si la certificación fue por parte del importador, también tiene que guardar todos los registros que demuestren el origen de la mercancía, con el fin de que se determine que al momento de la importación esta mercancía fue originaria. Si fue una certificación por parte del productor, el importador tiene que tener la documentación necesaria de que la mercancía no fue sometida a ningún proceso ulterior durante el proceso o durante el transporte de esta mercancía desde la fábrica del productor hasta que llegó a pasó por el exportador y llegó a las bodegas del importador, ¿no? Entonces, esta documentación tiene que tenerla el importador de manera específica, ¿no? Y si es una certificación por parte del exportador o por productor, pues igual tienen que guardar toda la documentación para demostrar el origen de las mercancías, incluyendo registros que tengan que ver sobre el proceso productivo, la manera en cómo se adquirieron los materiales que se utilizaron para la producción del bien, cuáles fueron los costos de estos materiales, la manera en que se enviaron, la manera en que se transportaron estos materiales, la forma en que se realizó el pago del bien o la venta del bien, así como de los materiales que se utilizaron para su producción. Entonces, toda esta información tiene que estar guardada y debidamente registrada por parte del exportador o productor en caso de que exista una verificación por parte de las autoridades competentes. Bueno, considerando de que tienen que guardarlas por un plazo de 5 años, las autoridades competentes por parte del país de importación van a poder hacer verificaciones correspondientes y van a poder solicitar que se demuestre el origen del bien. Y si bien es cierto de que existen disposiciones específicas sobre la manera en cómo se va a llevar esta verificación, y que ya sea el importador, el exportador, el productor, van a tener que tener toda esta información al momento que se la solicite la autoridad, también hay disposiciones específicas sobre cuáles son los procedimientos que tiene que realizar la autoridad competente para poder solicitar una verificación de origen. Las verificaciones de origen pueden ser mediante la solicitud de información o mediante el llenado de un cuestionario, conforme se realiza las verificaciones o como se realizaban las verificaciones bajo el TLC de América del Norte. Aquí cabe destacar que en el TLC de América del Norte se señalaba que era a través de la solicitud del llenado de un cuestionario. Esto causó algunas cuestiones específicas al momento de que la autoridad competente solicitaba información correspondiente para la verificación de origen, porque decían que la información no era una solicitud de llenar un cuestionario, sino era información específica. Y eso hizo que hubiese ciertas reticencias por parte de algunos exportadores o productores de presentar la información correspondiente y la autoridad aduanera pues negara la solicitud. Aquí ya en el TEMEC ya se establece que la solicitud es solicitud de información específica
o llenado de cuestionarios, dependiendo de lo que determine la autoridad aduanera del país de importación. El otro procedimiento para la verificación de origen van a ser las visitas de verificación. Son visitas de verificación a través de la cual la autoridad aduanera del país de importador va a ir a las instalaciones del exportador o del productor. Incluso también va a poder verificar al importador. Aquí ya se establece de manera clara que el importador también ya va a estar sujeto a las verificaciones de origen correspondientes. Y estas visitas de verificación se van a revisar no solamente los registros que se tienen que guardar, que demuestren el origen de la mercancía, sino también se van a verificar las instalaciones productivas del productor o del exportador correspondiente. Y la novedad que tiene el T-MEC es que también van a poder realizar visitas de verificación para el sector textil y del vestido, que son diferentes a las visitas normales de verificación que se estaban acostumbradas. Estas visitas son diferentes porque van a ser unas visitas sorpresa. Es decir, la autoridad aduanera va a mandar información a la parte exportadora de que va a revisar bajo esta modalidad de visitas sorpresas a un productor, un exportador de mercancías textiles y del vestido, pero el productor o el exportador no va a tener conocimiento del mismo. Ahorita lo vamos a ver un poquito. Pero bueno, aquí hay en el T-MEC hay procedimientos específicos de cómo se van a notificar estas verificaciones de origen. El inicio de la verificación tiene que ser notificada al importador o al productor o al exportador, dependiendo de quién decida la autoridad aduanera correspondiente iniciar la verificación o quien haya certificado el origen. Al momento de que realiza la notificación a la persona que realizó la certificación, también va a informar al importador del inicio de la verificación. Esto también es algo novedoso dentro del T-MEC, porque muchas veces el importador no conocía que las importaciones que había realizado en determinado periodo estaban sujetas a una verificación y se daba cuenta hasta que le llegaba la determinación de que el bien no fue originario y que tenía que pagar los aranceles correspondientes. Entonces, aquí ya el importador va a estar notificado de que se va a iniciar un proceso de verificación y por lo tanto él va a poder de alguna manera influir para que el exportador o el productor entregue la información que se le está requiriendo la autoridad correspondiente en tiempo y en forma. Evidentemente, la notificación que se le haga al importador es solamente para conocimiento, es solamente para que él esté enterado de que ya se va a iniciar un proceso de verificación que va a permitir que a la autoridad aduanera la investigación de que los bienes que importó fueron originarios. La autoridad aduanera, al momento de que inicie un proceso de verificación, puede aceptar información directamente del importador o del productor y el exportador y se van a tomar en cuenta para hacer los análisis correspondientes para determinar que el bien fue originario, ¿no? En caso de que sea una visita de verificación, la autoridad aduanera de la parte importadora también va a notificar a la administración aduanera de la parte exportadora y a solicitud de ese país también va a tener que notificar a la embajada de ese país establecida en el territorio de la parte importadora. Las comunicaciones pueden ser enviadas por cualquier medio que pueda producir una confirmación de recepción.
Esto es a través de mensajería especializada, a través de un correo electrónico, a través de correo certificado. La parte importadora va a determinar la manera en cómo va a realizar estas notificaciones. Por eso es muy importante que al momento de que se realice la certificación del origen de las mercancías y se ponga la información de contacto de la persona que está certificando, sea una información veraz, porque a través de esa información que venga en la certificación de origen es como la autoridad competente va a hacer las comunicaciones correspondientes. Entonces, es importante que esa información que se incluya del certificador sea una información que realmente puedan recibir de manera oportuna para que no se les pase el tiempo al momento que llegue una notificación correspondiente, o bien que la persona que lo reciba no la transmita a las áreas competentes que deben de realizar la respuesta correspondiente. Era muy común que dentro del TLC de América del Norte, cuando se mandaba a solicitar una verificación de origen, llegaba al correo electrónico o llegaba por mensajería a la oficialía de partes de la empresa de manera general, y como la información iba en español, pues simplemente no le daban la importancia correspondiente y la dejaban en las charolas de recepción de información, y ahí se quedaba y no atendían la solicitud de información, y eso pues generaba de que la parte importadora, en este caso el SAT, considerara de que no se dio respuesta a la solicitud de información y negar el trato preferencial. Entonces, es importante tener comunicación con sus proveedores con el fin de que la información de contacto que pongan en la certificación de origen sea la más adecuada en caso de que se realice una notificación para una verificación de origen, ya sea para la solicitud de información correspondiente o bien para la visita de verificación. Y bueno, en caso de una visita, la visita tiene que ser a través de una solicitud por escrito, tiene que incluir la entidad de la autoridad que va a hacer la visita, así como indicar el objeto, el ámbito de aplicación, es decir, de qué mercancías están, identificar claramente de qué mercancías están hablando, identificar el asunto específico que se quiere resolver, identificar en dado caso el periodo o el tiempo que se va a verificar. También se tiene que limitar la solicitud de información y documentación a la necesaria para determinar el origen de la mercancía. Se tiene que incluir en ese escrito qué información, qué documentación es la que se va a requerir, con el fin de que el exportador o el productor puedan identificarla y tengan la posibilidad de mandar la información correcta. Al momento de que la autoridad aduanera manda una notificación de una verificación de origen, el exportador o el productor puede solicitar, la autoridad aduanera tiene que permitir al menos 30 días para que el exportador o el productor puedan responder a dicha solicitud, o bien para que otorguen el consentimiento o rechazo de la visita de verificación, dependiendo del tipo de verificación que se haya requerido, ¿no? Y en el caso de una visita de verificación,
La autoridad aduanera, al momento de que envía la solicitud, tiene que dar el tiempo necesario para que el productor o el exportador pueda dar su consentimiento. Es importante tener el consentimiento del, por escrito por parte del exportador o el productor de la mercancía, de que están de acuerdo con dicha de, verificación. En el escrito que envíe la autoridad competente, tiene que poner la fecha en que se propone la visita de verificación y el lugar donde se va a realizar la visita de verificación. Sobre todo, esto es importante para aquellas empresas que tienen varias plantas productivas. Entonces, en el caso específico de que se haya puesto, por ejemplo, la planta principal como dentro de los datos de la certificación como información de contacto, muy seguramente la autoridad aduanera de la parte importadora va a poner ese lugar como la visita de verificación. Pero si el exportador, el productor, tiene la información correspondiente en otra planta o dentro de la planta de producción, está en otro lugar diferente a la que puso en la certificación, pues tiene que dar esa información correspondiente a la parte importadora, ¿no? También la autoridad aduanera de la parte importadora tiene que señalar el propósito específico, así como el nombre y cargo de los funcionarios que van a estar a cargo de dicha verificación. A solicitud de la parte importadora, la autoridad competente de la parte exportadora puede asistir en la verificación de origen. Esto no significa que van a influir dentro de la verificación como tal, sino es una simple asistencia la que se le puede otorgar a la parte importadora. El exportador o el productor puede posponer la visita. Si la parte importadora propone una fecha específica, esta visita puede ser pospuesta en un plazo no mayor de 30 días a partir de la fecha en que se propuso que se iba a realizar la visita. Pero esta solicitud de posponer la visita tiene que ser realizada en los 15 días siguientes a partir de la recepción de la notificación. Si lo hacen posteriores, ya no va a ser como válido. Tiene que ser dentro de esos 15 días siguientes para poder solicitar que se posponga la visita de verificación. De igual forma, la autoridad aduanera de la parte exportadora va a poder solicitar que se posponga la visita. También tiene que ser dentro de los 15 días posteriores a la recepción de la notificación. Pero la parte exportadora va a tener la posibilidad de posponer la visita hasta en 60 días a partir de la fecha propuesta. Esto es algo que la parte exportadora va a tener la posibilidad de poder notificar a la parte importadora. De igual forma, el exportador o el productor va a poder tener dos observadores que estén presentes durante la visita de verificación. Estos observadores van a ser simple y llanamente observadores de la manera en cómo se desarrolla la visita. Las solicitudes para la revisión de registros o las solicitudes para la revisión de los procesos productivos, el exportador, el productor van a tener la manera de designar quién va a ser la persona encargada de proporcionar esa información, y no necesariamente van a ser estos observadores que van a estar presentes durante la visita de verificación. Y bueno,
Una vez de que se determina ya la fecha de verificación y las visitas de verificación y la manera en cómo se desarrolla la verificación, pues ya las autoridades competentes de la parte importadora van con el exportador y van con el productor a revisar toda la información correspondiente, van a revisar las instalaciones productivas para determinar que efectivamente se producen los bienes originarios dentro de esas instalaciones y se tiene toda la información correspondiente para demostrar que el producto es originario. Y una vez de que termina la visita de verificación, de la parte importadora tiene 120 días para poder otorgar la determinación correspondiente respecto a esa visita. Estos 120 días corren a partir de obtener toda la información necesaria para que la parte importadora pueda analizar que el bien fue originario conforme a las disposiciones del TEMEC. Esta determinación tiene que ser otorgada a través de un escrito oficial por parte de la parte importadora, donde se incluyan todos los hechos y el fundamento jurídico específico para determinar la manera en cómo se desarrolló esta determinación. El importador también va a recibir una copia de la determinación de origen, aunque el importador no haya sido el sujeto de la verificación o no haya certificado el origen de las mercancías. Esto es con el fin también de poder dar mayor transparencia a la forma en cómo se hacen las verificaciones y que en dado caso de que la determinación haya sido negativa, pues el importador tenga conocimiento de que pues va a tener que pagar los aranceles correspondientes una vez de que se haga la notificación correspondiente del mismo por parte de la autoridad aduanera correspondiente. Aquí es importante destacar de que antes de que se emita una determinación y se intente negar el trato arancelario preferencial, la parte importadora va a informar al productor, al importador, al exportador, dependiendo a quién haya sido realizada la verificación, de los resultados preliminares de esa determinación o de esa visita de verificación y le va a dar un aviso de intención de negación de trato. Con el fin de que el productor o el exportador tengan la posibilidad de presentar información adicional que permita constatar de que el bien realmente fue originario. Esta información se tiene que otorgar en un plazo de 30 días después de haber recibido este aviso de intención de negación o los resultados preliminares de la visita de verificación. Entonces, con esto van a poder tener oportunidad de poder demostrar de que realmente la mercancía fue originaria antes de que se haga ya la determinación final en donde se determine de que el bien no fue originario. Y bueno, con respecto a las verificaciones para el sector textil y del vestido, aquí es importante destacar que los procedimientos son más o menos similares a los que se comentaron anteriormente. Solamente que aquí, como es una visita sorpresa, la información preliminar únicamente va a ser con la autoridad de la parte exportadora. La parte importadora va a enviar una solicitud por escrito al punto de contacto a la autoridad de la parte exportadora con 20 días de anticipación a realizar la visita de verificación sorpresa. Dentro de esta notificación se tiene que poner la información correspondiente a cuáles son las fechas propuestas, el número de plantas que va a ir a revisar, la ubicación de dónde están los exportadores o los productores. Aquí es importante destacar de que estas visitas de verificación textil
no solamente son para la verificación de origen de las mercancías, también es para efecto de revisar presuntas infracciones aduaneras que hayan tanto de bienes originarios como de bienes no originarios. Es decir, si la autoridad aduanera del país de importación considera de que un bien no originario está cometiendo un ilícito aduanero, puede realizar estas visitas de verificación textiles. Entonces, en el escrito donde se manda la solicitud de la autoridad de la parte exportadora, ahí se va a incorporar cuáles son estas posibles infracciones aduaneras de las que va a ir a verificar, o bien si la mercancía también estuvo sujeta a trato arancelario preferencial y que también va a ir a verificar el origen de las mercancías. En esta misma solicitud también la autoridad de la parte importadora va a requerir si necesita la asistencia de la autoridad exportadora para realizar esta visita. Dentro de esta solicitud inicial, solamente se van a dar a conocer el número de empresas y la ubicación de esas empresas, pero no necesariamente le va a dar a conocer el nombre de las empresas exportadoras a la autoridad de la parte exportadora. Es decir, únicamente le va a dar a conocer, voy a ir a hacer una verificación de origen en 20 días a 5 empresas que están localizadas, no sé, en el estado de California. Y incluso puede decir, voy a ir al distrito de la confección de la ciudad de Los Ángeles. Pero no le va a dar a conocer el nombre de los exportadores, si el hecho de dar a conocer el nombre de los exportadores implica que puede menoscabar los resultados de la visita de verificación. El nombre de los resultados de los exportadores se los va a proporcionar antes de iniciar la visita, puede ser un día antes o una semana antes, dependiendo de lo que termine, o unas horas antes, dependiendo de lo que termine la autoridad de la parte importadora, pero el tratado señala de que antes de la visita es como van a dar a conocer el nombre de las empresas exportadoras a las que va a realizar la visita de verificación. Entonces, al momento de que la autoridad ya da a conocer los nombres de las empresas que va a verificar, la parte exportadora va a solicitar permiso al exportador al momento de la visita. Solamente cuando le den a conocer los nombres de los exportadores con una días de anticipación o durante el momento que hace la solicitud la parte importadora, entonces puede solicitar el permiso antes de la visita, y siempre y cuando el hecho de solicitar el permiso para realizar la visita de verificación no menoscabe los resultados de la verificación de origen. Entonces, prácticamente es la autoridad de la parte importadora va a llegar con el exportador o con el productor de la mercancía a solicitar el permiso. Si en ese momento el exportador o productor de la mercancía no le es posible realizar la visita de verificación por determinadas circunstancias, entonces la visita se va a realizar al día hábil siguiente al que fueron o al que estaba designada la visita de verificación. Si no es posible que se realice al día siguiente, se puede determinar una fecha siempre y cuando exista información correspondiente de que hay una justificación fundada de que no se puede realizar esa visita en el momento en que lo está requiriendo la,
la parte importadora ni al día siguiente, y ya la parte importadora va a evaluar la posibilidad de que si existe la posibilidad de que se cambie la fecha de la visita de verificación. Y bueno, al momento de que se hace esta visita, va a tener acceso a todos los registros y a las instalaciones de producción de la empresa correspondiente para efecto de poder determinar ya sea el origen de la mercancía o bien para determinar los ilícitos aduaneros que se están presumiendo realmente son efectivos o no. A solicitud de la parte exportadora, la parte importadora, después de haber terminado la visita de verificación, le va a informar sobre los hallazgos preliminares que se determinaron en dicha visita, y también a solicitud de la parte exportadora e incluso a solicitud del exportador correspondiente, se va a entregar un reporte de los resultados 90 días después de la visita de verificación, ¿no? Pero ya posteriormente se van a hacer las determinaciones correspondientes de si la mercancía fue originaria o no fue originaria con base en esa visita. Y en caso de los ilícitos aduaneros, pues se van a seguir los procedimientos correspondientes de acuerdo a la legislación nacional de la parte importadora. Y bueno, el trato, una vez de que se determina la determinación del origen de la mercancía, ya sea porque hubo una verificación a través de cuestionarios o solicitud de información, o a través de una visita de verificación o una visita de verificación sorpresa, ya en la determinación se va a establecer si hay negación de trato o no. En caso de que haya negación de trato, regularmente va a ser por las razones, por siete razones que aquí se presentan, ¿no? La primera de ellas, si es porque se determina que la mercancía no fue originaria después de que la autoridad aduanera realizó el análisis correspondiente derivado de toda la información que se recibió. Si no se recibe información suficiente para determinar que la mercancía es originaria e incluso no se recibe después de los 30 días después del aviso de que va a haber una negación de trato, si no hay la información suficiente para determinar el origen de la mercancía, también la autoridad aduanera va a poder negar el trato arancelario preferencial. Evidentemente, si el exportador o productor no responde a la solicitud de información o bien no da su consentimiento por escrito para una visita de verificación, en ese caso también se niega el trato arancelario preferencial. En dado caso de que conserven los registros o toda la documentación necesaria para demostrar el origen de las mercancías, también se va a negar el trato preferencial, o en dado caso de que se niegue el acceso a los registros o a la documentación que se le está solicitando para determinar el origen de la mercancía, pues también se va a negar dicho trato. O simplemente no se cumple con todos los requisitos de los procedimientos relacionados con el origen para efecto de determinar si una mercancía es originaria o no. Aquí es importante destacar que al momento de que se hace una verificación de origen al importador, y si el importador fue el que certificó el origen, en ese momento el importador debe de tener toda la documentación necesaria para determinar el origen de la mercancía. Si el importador no tiene la información que demuestre el origen de la mercancía, la autoridad de la parte importadora ya no va a ir con el exportador productor, porque quien llenó la certificación de origen fue el importador. Entonces, en ese momento ya va a poder hacer una determinación
de que la mercancía no es originaria y se le va a negar el trato arancelario preferencial. En dado caso de que la certificación de origen haya sido emitida por el exportador, el productor, y la verificación de origen haya iniciado con el importador, y el importador no tiene la información correspondiente, ahí sí la parte importadora puede ir con el exportador o productor para hacer alguna verificación de origen, ya sea a través de la solicitud de información o una visita de verificación, pero solamente en esos casos. Evidentemente, esta parte en México no va a aplicar hasta que el importador pueda tener la posibilidad de certificar el origen de las mercancías. Y en ese entonces es cuando se va a dar esta posibilidad de que el importador certifique y se le haga la visita de verificación correspondiente por certificación de origen por el importador. Pero en Estados Unidos sí se va a poder hacer ese tipo de verificaciones, porque el importador ya va a poder certificar. Entonces es importante que tengan como comunicación clara con sus clientes en Estados Unidos al momento de que un importador llene la certificación de origen correspondiente, de que tenga toda la información necesaria para poder demostrar el origen de la mercancía. Evidentemente, la certificación del importador va a depender de qué tanta relación tiene va a determinar la manera en cómo va a tener esa relación con su importador en el otro país para darle toda la información relativa al origen de la mercancía. Y bueno, finalmente, es importante destacar de que en las reglamentaciones uniformes que se dieron a conocer el mes pasado, se establece una disposición específica en donde se determina que para el periodo de entre el 1 de julio de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, las partes van a proporcionar tiempo adicional a los productores o a los exportadores, así como a los importadores de productos automotrices, para responder a las solicitudes de información que se hagan para el caso de respaldar el origen de una mercancía. Es decir, si hay una importación o una exportación de bienes automotrices durante este periodo de 6 meses y hay una verificación de origen, en el 2021, al momento de que se hace la solicitud de la verificación, ya sea a través de una visita o a través de un cuestionario o una solicitud de información, las partes van a dar un tiempo más largo, no como los 30 días que se establece en el tratado, pueden dar un tiempo más largo para responder a las solicitudes de información. Y esto, cada parte va a decidir el tiempo adicional que se les va a requerir, que se les va a dar a los exportadores o productores para que entreguen la documentación que respalden el origen de las mercancías. Evidentemente de que este tiempo adicional no sustituye el hecho de que no van a dar la información correspondiente. O sea, se tiene que dar la información que demuestre el origen correspondiente de las mercancías y la manera en cómo se determinó que el bien era originario. Simplemente para que tengan un tiempo adicional mientras las empresas se acostumbran a manejar el nivel de información que se va a requerir para que los productos automotrices puedan demostrar el origen dentro de los 4 elementos correspondientes que se establecen en el, en el,
en el tratado, ¿no? Y bueno, pues esto es en términos generales cómo están las disposiciones en materia de certificación y verificación de origen dentro del T-MEC. Cualquier duda, información adicional o preguntas que tengan, con mucho gusto vamos a tener un tiempo para poder resolver en este evento estas preguntas que tengan. Muchas gracias. Al contrario, te agradecemos muchísimo esta plática. La verdad resulta muy interesante. Aquí tenemos algunas preguntas. Octavio, no sé si me puedas ayudar con este punto. Sí. ¿Qué tal, Moisés? ¿Cómo estás? Y como siempre, una magnífica exposición. Aquí vamos por algunas cortitas y vamos avanzando. ¿Cómo ves, Moisés? Sí, pues la primera. No, esto tiene que ver con el llenado de la certificación de origen. Y la pregunta va enfocada en cómo se manifiesta el criterio de origen. Si por la regla, ¿te acuerdas que ya habías hecho una sugerencia? Bueno. Sí, esta es una pregunta que ha surgido en muchos de los eventos, y es importante señalar que no se debe de utilizar los criterios de origen que estaban definidos en el formato del TLC de América del Norte. Si ustedes se acuerdan, dentro del formato del TLC de América del Norte se establecía de que podía ser el criterio A, el criterio B o el criterio C. Aquí lo más recomendable es que ya no se usen esos criterios. Lo más conveniente es que se defina específicamente el criterio a través de lo que se establece en el artículo 4.2 del capítulo 4 del T-MEC, que dice mercancías originarias. ¿Sí? Entonces, el certificador, el que llene la certificación de origen, lo más conveniente es de que ponga el artículo 4.2 y el inciso que le corresponda dependiendo de cómo se definió el origen de la mercancía que se va a exportar al otro país, ¿no? Aquí es importante que se ponga el artículo, que es el artículo 4.2, y el inciso que le corresponda al criterio correspondiente de la mercancía, ¿no? Sobre todo porque vimos que hay nueve elementos mínimos de la certificación de origen, ¿no? Y el elemento correspondiente al criterio de origen es el número 7. Si ustedes revisan el anexo de elementos mínimos que está en el capítulo 5 del TEMEC, señala que dice: especifique la regla de origen conforme a la cual la mercancía califica, según se establece en el artículo 4.2, mercancías originarias. Entonces, es importante poner el artículo 4.2, y si fue una mercancía totalmente obtenida, póngale artículo 4.2, inciso A. Pero si fue a través de el origen se determinó a través de la regla de origen específica del bien, lo más conveniente es que se incluya el artículo 4.2, el inciso correspondiente a las reglas de origen específicas, que es el C, y si fue a través de un cambio en clasificación arancelaria o un valor de contenido regional, dependiendo de lo que riga la regla de origen correspondiente. Es una... Hay algunas personas incluso que mencionan que se ponga el 4.2, el inciso correspondiente, y se ponga a anexo 4B y la regla de origen tal y como se señala en el anexo 4B, ¿no? Hay más preguntas, Moisés. Hay otra también cortita que nos dice.
En el punto 6 del llenado de la certificación de origen, las descripciones, es la duda que tiene nuestra buena amiga Hilda, deben ser la interna, yo me imagino que se refiere a la comercial, y la de la tarifa, es decir, ¿sugieres que pongan las dos o nada más la comercial al momento de llenar la certificación de origen en cuanto a la descripción? No sé si tengas algún... La interna, la empresa. ¿Que utiliza la empresa o la de la tarifa? No, lo más conveniente es de que sea una descripción que pueda ser que al momento de que la autoridad aduanera correspondiente verifique el certificado y lo compare con la descripción del sistema armonizado, con la descripción de la factura, así como con la descripción del bill of lading, e incluso al momento de que el vea la mercancía de manera física, pueda determinar que efectivamente se trata de esa mercancía. ¿No? Entonces tiene que ser lo suficientemente clara para poder identificar la mercancía correspondiente, ¿no? Por eso es importante que se siga lo que se señala de que se describa la mercancía con suficiente detalle para su identificación. Regularmente las empresas utilizan códigos internos para la identificación de las mercancías, y si ponen esos códigos, va a ser complicado de que sea lo suficientemente detallada para poderla identificar. Y aquí tienen otra pregunta, también de certificación, que es que si podemos explicar cómo funciona la firma electrónica en el caso de Estados Unidos y en Canadá. O sea, si hay algo que sepas que haya avanzado en cuanto a la posibilidad de Eso es algo que todavía no queda muy claro, incluso en México. Sí. Por eso preguntaba en Estados Unidos y Canadá. Sí, en estricto sentido, pues la firma electrónica pues tiene que tener determinados caracteres y determinadas criptografías para que se pueda utilizar. Todavía no es muy claro exactamente cómo funciona en Estados Unidos, y tampoco va a ser, todavía no es muy claro cómo va a funcionar aquí en México. Esperamos de que esto vaya a tener un poquito más de luz en los próximos meses sobre la manera en cómo van a funcionar este tipo de firmas en los tres países. Y aquí hay una pregunta interesante. Voy a resumirla, es de nuestra amiga Leonora Guerrero, y nos dice, te pide una recomendación, así como doctor, ¿no? De coma bien, aliméntese, duerma. Ahora que está de moda que nos enfermamos de coronavirus por mala alimentación. Entonces, te preguntan, ¿hasta dónde recomiendas, en el caso del exportador mexicano, ¿hasta dónde recomiendas dar información para no poner en riesgo datos confidenciales del exportador mexicano? Me refiero que está vinculado con que el importador de Estados Unidos ya puede emitir su propia certificación. Entonces dice, bueno, al momento de hacer la venta, ¿hasta dónde recomiendas que le den información para que el importador en Estados Unidos pueda emitir su propia certificación? Eso va a depender de la relación comercial que tengan con el importador. Al momento de que existe una relación firme y de confianza con el importador, y si el importador le solicita la información correspondiente para poder demostrar el origen de la mercancía, y si hay la confianza suficiente para poderle dar esa información, pues ya va a ser cuestión del exportador o del productor mexicano. Sobre todo si esa información contiene información confidencial que en determinado momento pueda tener algún impacto para el importador o el exportador. Eso tiene que ver con la confianza
y la relación comercial que se tenga con el importador. Te manda también saludos nuestro buen amigo Edgar Preciado, que está en Bolivia. Dice que muchas felicidades por tu excelente plática, compañero. Juana, tiene varias preguntas, Juana, al son de textil. Aquí hay una que nos dice, fíjate, somos una empresa textil, Sandra, y un submaquilador realiza un proceso a la materia prima que se incorpora a mi producto. ¿Es correcto solicitar una certificación de origen al submaquilador? A ver, aquí hay dos cosas. Si es un submaquilador, en estricto sentido, quien está encargada de la producción del producto como tal es el maquilador. Y por lo tanto, él le proporcionó todos los materiales correspondientes al submaquilador para que realizara un material en específico. Entonces, quien tiene toda la información relacionada con el origen de esos materiales va a ser el maquilador, no el submaquilador. A menos de que el submaquilador se encargue también de la recepción de los insumos correspondientes sobre el material que va a producir para el maquilador. Por ejemplo, si el maquilador es una empresa que hace pantalones de mezclilla y él tiene todos los materiales correspondientes del pantalón que recibe ya sea de su proveedor en Estados Unidos o lo recibe de un proveedor mexicano. Quien tiene el control de todos esos materiales es el maquilador. Y si tiene una empresa que le submaquila para hacerle todos los delanteros del pantalón, pues entonces quien le va a proporcionar los materiales es el maquilador. Y el submaquilador no tiene información relativa al origen de esos materiales, porque él no los adquirió. Entonces, él no le va a poder dar una certificación o una declaración de origen, porque no va a saber, no va a tener la información correspondiente. Quien la va a tener es el que esté encargado de la producción como maquilador. A menos de que tengan otro tipo de submaquila, que eso sería cuestión de revisarlo. Que ya no sería submaquila a lo mejor, ¿no? Que a lo mejor ya no sería submaquila. Sí, o sea, a lo mejor la definición. Y aquí hay otra pregunta, ¿no? Híjoles, es que están llegando muchas preguntas, Moisés, de verdad. Así, dice, buenas noches, felicidades y gracias por realizar esto. Para este tema que comenzamos a hacer nuevos de alguna forma, una pregunta, ¿no? Nos dice Victoria y Salín Moreno. Nos dice, ¿qué tan recomendable es, fíjate, que se utilice el formato NAFTA, solo cambiando el título y que los otros datos se dejen de forma intacta, por la falta de un formato y comenzar a caminar en esto tan nuevo? Es una pregunta, para seguir aclarando el tema de la certificación. Yo no lo recomendaría. Porque, en primer lugar, evidentemente, la mayor parte de la información que está en el certificado de origen del Telecan es similar a la que se incluye como datos mínimos. Pero algo muy importante aquí es que la leyenda que tiene el formato del TLC de América del Norte no es exactamente la misma leyenda que se establece en el TEMEC. Entonces, si dejan el mismo formato del TLC de América del Norte, esa leyenda va a ser diferente y van a tener problemas al momento de que se haga que se haga una verificación o al momento de que les puedan rechazar el certificado
porque la leyenda no es la misma que se determina, ¿no? Entonces, lo que yo sugiero mejor es de que hagan la certificación conforme lo establecido en el anexo, en donde ya se determina específicamente cuáles son los datos mínimos, ¿no? Y otra de las diferencias que hay con el formato del TLC de América del Norte es que no viene el campo del certificador. Y aquí un comentario, no sé, está nuestro buen amigo Luis Quiroz, Daniela, no sé si podamos subirlo, anda por ahí, buen amigo también tuyo, nos pone, excelente ponencia, saludos Moy, si está Luis, digo para que si quiere hacer, voy a dejarla reservada por si hace el comentario y te hace el comentario directamente él, ¿no? Sí, claro. Hay otra pregunta de Alejandro Alcalde. Y nos dice, fíjate, qué interesante está este. Es un caso, me siento como en casos de la vida real. ¿Te acuerdas de ese programa? ¿No? Así me siento, fíjate. Dice a mi buen amigo Alejandro. Hola, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si yo importé insumos a México en 2014, 2015, 2016, 2017, etcétera? Y en su momento el proveedor me dio una certificación NAFTA. Si hoy en 2020 necesito esos insumos que ya importé, que tengo en México, como NAFTA, para fabricar productos que voy a enviar a Estados Unidos, fíjate, se requiere y se requieren en un proceso de calificación, ¿necesito actualizar esa prueba de origen NAFTA por una prueba del T-MEC? ¿Sí? ¿Te la quieres que te la vuelva a leer? Si tiene, o sea, por ejemplo, si tiene en su... Si hay insumos... Ya importó y definitivamente. Que ya tiene, que en sus bodegas tienen insumos que los importaron como originarios del TLC de América del Norte. Así es. Y tienen un certificado de origen que los ampara como originarios del TLC de América del Norte. Así es. Y con eso van a manufacturar productos para determinar si el producto es originario bajo el T-MEC, primero tendrían que verificar que la regla de origen para esos insumos que importaron como originarios no cambió. Porque puede existir el caso de que la regla de origen para el producto final sea la misma del TLC de América del Norte, pero sin embargo para la regla de origen de los insumos, sí cambió y por lo tanto, pues ya, aunque fueron originarios del TLC de América del Norte, ya no son originarios bajo el T-MEC y por lo tanto ya no se podrían utilizar para elaborar un producto que se pueda considerar como originario. Y si no ha cambiado la regla, pues no tendría tanto problema, ¿no? Si no ha cambiado la regla, o sea, y si tienen toda la información correspondiente del origen como tal, yo lo que les sugeriría es de que solicitarles que su proveedor les diera una declaración de origen bajo T-MEC, independientemente de que los hayan importado bajo el TLC de América del Norte. Okay. Con el fin de tener información que sustente de que ese producto ya es originario bajo T-MEC. Ok, y pues bueno, aquí está nuestro buen amigo Luis Quiroz. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Saludos, Luis, felicidades. Te veo muy barbón. Sí. No, look. Qué gusto, amigo. Nada más quería hacer el comentario. Cuando traían en la mesa de negociación el tema de la firma electrónica, en México ya iba madurando el tema de CFDI, complemento de comercio exterior, y para el caso de las exportaciones definitivas, obviamente es muy natural que utilices la firma electrónica en el timbrado de tus facturas de exportación. Eso, para mi gusto, para mi criterio, ahí entraría el criterio de firma electrónica, firmar electrónicamente una certificación de origen en factura, si fuera el caso. Sí, claro. Sí, lo que pasa es de que la reglamentación es en materia aduanera
señalan de que la firma electrónico digital será conforme a la legislación correspondiente de cada país, ¿no? Entonces, en estricto sentido, sí, esta certificación como tal podría ser suficiente para poder hacer una certificación en factura. Sí, sin duda. Sí, pero habría que ver que Estados Unidos tenga la misma interpretación que tiene el SAT al decir que es conforme a la legislación correspondiente en el país de exportación. Claro, que para el caso de México se usa, es decir, sí. Es habitual que utilices tu firma para hacer un CFDI de exportación. Sí. Pues qué gusto, un gran negociador, Octavio, me consta haberlo visto ahí morir en la raya a él y a todo su equipo. Excelente participación de la Secretaría de Economía de ese entonces, claro. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Luis. Y excelente. Pues siguen más preguntas, Moy, pero ¿qué te parece si como es tradicional las juntamos, te las mandamos? Porque hay unas de textil en particular que tienen que ver incluso ejemplos. Yo creo que Moisés nos puede apoyar a dar respuesta y pues invitarlos al seminario que en línea que empezó hoy. Es un seminario que pueden tomar en tiempo real, pero más bien pueden tomar en el momento que quieran, desde la comodidad de donde quieran, y van a tener reuniones y sesiones en vivo con los negociadores. Ojo, pero es a la hora que quieran. ¿Qué quiere decir? Hay sesiones pregrabadas, ¿no? Que la pueden tomar a la hora que quieran. Perdón, adelante. Material, tienen las reglas, documentos, videos, ejemplos, y son 13 módulos, 14, ¿no, Daniela? Porque hubo uno que tuvieron que separar en A y B, el de medidas sanitarias, fitosanitarias y el tema de agricultura. Agricultura. Si mal no recuerdo, lo separamos. Y sí. Y sería interesante, la verdad es que yo estoy escuchándolos cada uno y cada vez que escucho hay algo nuevo. O sea, tienen tantos mensajes dentro de lo que van diciendo. Ponían aquí en el chat, esta Juana nos decía que quiere la grabación en Spotify porque hay que volver a escuchar a Moisés, porque hay detallitos que los dice con tanta naturalidad, pero que tienen claves, ¿no? Son claves importantes. Entonces los invitamos. Ya está el seminario en línea. Ya de los 13 módulos hay 4 que ya pueden disfrutar. Hay evaluaciones, hay una certificación que se da, bueno, una constancia con validez oficial. Y los fondos que se recauden tienen como finalidad apoyar ciertas causas que les informaremos a ustedes. O sea, por parte de los negociadores es la manera de también regresar un poco de todo lo que se generó en esta negociación y de lo que es importante que conozcan los empresarios y los ciudadanos en México, Daniela. Sí, la verdad es que sí, los invito a aprovechar este seminario. Nosotros estamos muy agradecidos que hayan querido desarrollarlo, porque al fin y al cabo la experiencia, el conocimiento de más de 30 años, no sé cuánto en promedio tienen de experiencia en negociación, yo creo que poco realmente lo van a poder expresar en conocimiento. Entonces, este contenido en verdad es súper valioso, aprovechenlo, y lo mejor es que lo pueden tomar a la hora que quieran. Y descargar las presentaciones y todo, de verdad disfruten lo que fue con mucho cariño que lo hicimos entre todos. Y obviamente y los negociadores. Los negociadores que son la parte fundamental. No sé si alguien quiere agregar algo para cerrar la conferencia del día de hoy. Pues me gustaría ver si me pueden apoyar a poner el reconocimiento virtual que tenemos para Moisés, por favor. TLC Magazine México y hagamos un trueque. Otorga el presente reconocimiento a Moisés Zabaleta por hacer un trueque en la plática virtual con el tema El origen de las auditorías en el futuro, TEMEC, las reglas de origen hablan, el 7 de julio del 2020. En verdad, muchísimas gracias, maestro Zabaleta. Le agradecemos todo este trueque con toda su experiencia, con todo su conocimiento, en verdad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y no sé si quieran dejar sus datos por si quieren contactarlos. Nosotros les mandamos todas las preguntas y estaremos compartiéndolas con él. En verdad, muchísimas gracias.